En Antioquia se han realizado cerca de 480 pruebas, 325 han tenido resultado negativo, 8 positivas y el resto está en espera de resultado. Los cercos de las personas que están en revisión están controlados. El primer caso índice, si de aquí al 25 hemos logrado contener sus grupos de contacto, habremos cerrado ese caso. Sigue vigente la prohibición de salir del aislamiento de 14 días para los ciudadanos colombianos que lleguen del exterior. El que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Se espera en las próximas horas habilitar el laboratorio departamental de Antioquia para la realización de la prueba del COVID-19. Ese proceso está retrasado por las dificultades en las importaciones de los reactivos.